a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Le saluda Vladimir Roura Seminario, cirujano y director de BIR Servicios Médicos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y de alto impacto en la sociedad. Hablaremos sobre la hipertensión. Por favor, acompáñanos a ver una nota que preparó producción. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular. Se la conoce como el asesino silencioso, porque en la mayoría de los casos no presenta síntomas, por lo que se pueden llegar a desarrollar problemas cardíacos, cerebrales o renales sin ser conscientes de padecer hipertensión. La Organización Mundial de la Salud estima que unas 1,000 millones de personas padecen hipertensión en todo el mundo, con unas cifras de mortalidad que se acercan a los 9 millones de fallecimientos anuales por esta causa. La mayor parte de las veces no existe una causa concreta desencadenante de hipertensión, por lo que se denomina hipertensión primaria o hipertensión esencial. El 90-95% de los hipertensos serían de este grupo. A pesar de no haber una causa específica, sí se sabe que hay condicionantes que aumentan la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial, como la edad avanzada y los antecedentes familiares. La presencia de otras enfermedades como diabetes, colesterol elevado y obesidad también predisponen a padecer hipertensión arterial. La hipertensión puede ser el primer signo y el más fácil de medir, que indique que muchos órganos en el cuerpo están siendo atacados y corren el riesgo de sufrir lesiones. El reconocimiento precoz de lesiones y el control y tratamiento de la hipertensión arterial pueden retrasar el avance de las enfermedades cardiovasculares generadas por esta. Los principales órganos a los que afecta la hipertensión arterial son el corazón, los riñones, el cerebro y las arterias. En el corazón, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para enfermedades como la angina de pecho o el infarto de miocardio. Muy buenos días. El día de hoy tenemos al doctor Ricardo Mármol Alvear, cardiólogo. Él es doctor en medicina y cirugía de la Universidad de Guayaquil. Es médico especialista en cardiología, posgrado en Hospital General de Agudos, J.M. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, coordinador de educación médica continua del Hospital Clínica Kennedy, integrante de Heart and Brain Study Group Europe Heart Failure Association. Es miembro de la Sociedad Europea de Cardiología y Falla Cardíaca y es el Scientific Advisor Beringen Ingelheim. Doctor Mármol, qué gusto. El mío es el gusto de estar aquí, doctor Roura. Muchas gracias. Qué interesante el currículo y pienso que vamos a aprovechar este programa con usted. Agradecido por su gentileza otra vez. Doctor Ricardo, ¿qué es la hipertensión como tal, de una manera sencilla para que la comunidad lo entienda? Hipertensión es justamente eso, lo que describe el término, incremento en el valor de la tensión arterial. El corazón es una bomba biomecánica que tiene como función expulsar sangre de sus cámaras para que circulen por los tubos arteriales y venosos, y para eso se requiere de un drive de presión. La presión arterial es lo que permite que esa sangre transcurra por arterias y venas y llegue a cada órgano de nuestra economía. Consecuentemente, está establecido un valor de referencia, un valor que se considera normal para adultos y gente mayor, así como para gente joven, que está por el rango de los 120-80. Todo aquello que escale esos valores, uno ya lo considera como hipertensión. Pero 120-80 es normal, pero hablan de que 140-90 por encima de eso es hipertensión, o también 130 ya uno empieza a terminar con hipertensión. En realidad hay toda una serie de conceptos de este último tiempo respecto a cuáles son los valores ciertos que uno debe considerar en un adulto joven para establecer la normalidad en valores límites, por ejemplo, y cuándo considerar hipertensión arterial. Pero en general se considera que todo valor por encima de 140 para la presión arterial sistólica y por encima de 90 para la presión arterial diastólica es hipertensión arterial.
Y cuando hablamos de esta normalidad de presión arterial, también se debe diferenciar la edad, o sea, si es niño, si es adulto, si es una paciente geriátrica. Sin ninguna duda, tal cual, y eso es interesantísimo lo que usted dice. Conforme crecemos en años, la estructura vascular cambia. Se va endureciendo. Cambia la elasticidad. Y en razón de eso, la presión arterial escala también, va cambiando. Múltiples estudios de los últimos 10 años han dejado muy clara evidencia respecto a cuáles son los valores que uno debe considerar como normales y cuáles como hipertensión, separando grupos etarios. Por ejemplo, si uno considera que un paciente por encima de los 70 años con hipertensión arterial bajo tratamiento médico debería guardar una presión de 120-80, es un error. En esos pacientes uno debe permitirles una presión sistólica que no sea mayor a 150 y que no sea menor a 130. ¿En razón de qué? Cuando los pacientes añosos reciben múltiples fármacos para controlar la hipertensión, muchas veces nosotros médicos nos equivocamos al ser demasiado exigentes en cuanto al valor que deben conseguir. Los efectos secundarios en las personas añosas con uso de medicación son bastante frecuentes y uno es lo que debe evitar. En razón de eso, los valores a considerar en esas personas deben ser lo suficientemente adecuadas para no generar riesgo de eventos, pero al mismo tiempo suficientemente adecuadas para permitirles un riesgo vascular adecuado. Entiendo que debe mantenerse una perfusión adecuada, ¿verdad?, para que no bajar mucho la presión, y un equilibrio, y tampoco muy alta para que no cause un accidente cerebrovascular, tipo de hemorragia cerebral. Exactamente, tal cual, tal cual. Y cuando hablamos de hipertensión, ¿verdad?, usted hablaba de presión 14 la sistólica o 90 la diastólica. Cuando hablamos de hipertensión, las dos cifras, la alta y la baja, la sistólica y la diastólica, ¿tienen de subir para que sea hipertensión? ¿O solo con que una de las dos suba ya se determina hipertensión? Interesantísimo lo que usted dice. Usualmente se categoriza la hipertensión de esta forma. Hipertensión sistodiastólica, que se ve en la población en general. Hipertensión diastólica, perdón, que se ve más frecuentemente en las personas jóvenes. E hipertensión sistólica aislada, que se ve en las personas añosas. Exactamente. Ahora, la hipertensión en sí tiene una condición que muchas veces cuesta hacérselas llegar a los pacientes. Hay que tener muchísimo, muchísimo de tiempo para dedicárselos a ellos con respecto, sobre todo cuando no conocen que padecen de la enfermedad. Yo escuchaba en la introducción que fue bastante adecuada respecto a lo que esta enfermedad significa. Es el enemigo silencioso. Uno no sabe que es hipertenso hasta que no va a la consulta médica. Esa persona que puede tener 50, 55, 45 años, simplemente porque de pronto algún familiar o algún amigo tuvo un evento. Entonces, esa persona, hombre o mujer, se preocupa, va al médico y uno hace un examen detallado previo a una conversación, a una charla, respecto a sus antecedentes, sus hábitos, su forma de vida, etc. Los examinamos y encontramos cifras, por ejemplo, de 160, 110. Usted le explica al paciente, hace dos, tres lecturas, siempre uno se toma un tiempo para que... Lo necesario. Sobre todo si cuando el primer valor da alto, uno debe hacer dos o tres lecturas en distintas posiciones. Bueno, usted le dice a ese paciente, su presión es alta, pero sí, yo no siento nada. Pero esta es la presión que maneja. Así es. No siempre los pacientes aceptan en un primer momento su enfermedad, sobre todo cuando desconocida esta, ellos no tienen síntomas. En razón de eso, uno debe ser muy juicioso en el momento en el que pretende llegar con información adecuada al paciente para que en el transcurso de esa charla pueda convencerse de lo que uno les está diciendo puede ser tal cual. Así es, doctor Ricardo, tenemos una llamada, ¿te permite? Sí, seguro. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto?
Muy buenos días. Buenos días, con Germania de Loja. Qué gusto, Germania. ¿Qué le podemos ayudar? Mira, soy una paciente... Soy una paciente de 55 años. Hace unos 10 años me canalizaron que tenía hipertensión arterial. Comencé a tomar pastillas, la carvedilol. Después me hicieron un nuevo reseteo, me hicieron mapeo, me hicieron todo eso y tenía la presión arterial muy bien. Entonces me dejaron de que tome las pastillas, pero en este último mapeo me estaba haciendo cada año, en la noche salió un poco alto. En la noche me salió un poco alto la presión arterial, entonces digamos me supo decir el cardiólogo que debería volver a tomar pastillas. Entonces ahí quiero ver cuál es en la noche la presión arterial en una persona de 55 años. Listo. Muchísimas gracias. Sí. Usted debe tener más o menos excelente. Las funciones. Muchas gracias. Doctor Ricardo, súper interesante, algunos puntos. El caso, ¿no?, que ella presenta es muy interesante. En primer lugar, ella es una mujer de 55 años, probablemente posmenopáusica, hipertensa. No es infrecuente, sobre todo en los médicos generales, considerar que cuando una persona durante determinado tiempo toma una medicación y normaliza su presión en los mapeos, ¿Qué es un mapeo? Como para que ahora se lo explico. En el mapeo de seguimiento le encuentran la presión normal. Entonces le dicen al paciente, no necesita más medicación. Ya se curó. Claro, y eso no es infrecuente. Pero lo que uno debe considerar, y se lo digo a la señora que tuvo la gentileza de llamar, que la medicación no se debe abandonar. Cuando uno tiene el diagnóstico de hipertensión, un diagnóstico basado en una secuencia y análisis de estudios clínicos, estudios de laboratorio, mapeo para presión arterial, etc. Cuando uno establece esa presencia de hipertensión, el tratamiento, independientemente de cuál sea el fármaco que el médico decida usar, no debe suspenderse. ¿Qué es el mapeo? Nosotros, cuando trabajamos en la oficina, usamos ese equipo que es un tensiómetro para hacer mediciones en el momento. Como le decía en un principio, hacemos 2-3 mediciones independientemente de que el paciente sea hipertenso o no, sobre todo cuando hacemos una primera consulta. El mapeo lo hacemos con el propósito, uno, de establecer en quienes sospechamos que pudieran ser hipertensos, como por ejemplo el paciente que yo le comentaba que no sabe que tiene la presión alta, se le encontramos en el consultorio, no se convence, le aconsejamos hacerse ese procedimiento. ¿En qué consiste? Ponemos un grabador que está seteado para mediciones automáticas cada 20 minutos en las horas de actividad, cada 30 minutos en las horas de sueño y hacemos al día siguiente, cuando retiramos al paciente el equipo, en las 24 horas siguientes, un análisis de cuál es el comportamiento de la presión. Una cosa que los pacientes o las personas deben conocer es que la presión arterial no es una constante, es una variable. Oscila permanentemente. Usted escucha muchas veces que los pacientes dicen, yo soy 12-8 siempre. Y bueno, es el concepto que se tiene, pero la presión escala en el transcurso del día, cuando uno hace ejercicio, a los 20 minutos uno está en 170 de sistólica. Doctor, normalmente pasa eso. Claro que sí. Es un tema muy interesante, quisiera tratarlo bien, doctor Ricardo. ¿Le parece si hacemos un corte y volvemos? Perfecto. Por favor, ya volvemos. Disculpe que estaba pidiendo cerrar.
Gracias por confiar en nosotros. El primer bloque fue súper interesante, pero lo que más me llamó la atención, la conclusión a la que llegué, es que la hipertensión no es una enfermedad que se cura. La hipertensión es una enfermedad que se la detecta y se la debe tratar para evitar consecuencias en el futuro. Doctor Ricardo, creo que sí estamos de acuerdo con esa... Absolutamente, sí. Y es algo que la población debe entender. Esta enfermedad no se cura, no es curable. Para responder a la pregunta de la señora que tuvo la gentileza de llamar, el monitoreo consiste en grabar 24 horas, como le decía yo, y ¿cuál es la secuencia del comportamiento de la presión? En la mañana, a las horas de sueño y al despertar, dentro de valores que uno considere normales, con medicación. Normalmente, cuando las pacientes o cuando las personas usando medicación abandonan su uso y en el monitoreo se observa, por ejemplo, que no desciende la presión en las horas de sueño, cosa que sí debe ocurrir, debe descender un promedio de 10 a 15% los valores diurnos, eso significa, independientemente de que los valores en la mañana y al despertar sean normales, si no descienden en la noche, eso obliga al paciente y consecuentemente al médico volver a la secuencia de uso de medicación. Entonces, la señora que llamó debe seguir tomando medicación y no debería volver a abandonarla. De por vida. Sí, señor. Es una medicación que uno debería usar sensatamente de por vida. Y esa es la importancia de que sea el medicamento adecuado para que haya buena adherencia, conversábamos ese término, que la gente se acostumbre a utilizarlo. Es verdad, es verdad. Una de las cosas que nosotros pretendemos siempre lograr cuando evaluamos pacientes con hipertensión es hacer algo que le llamamos valorar no solamente la presencia de hipertensión, sino cuál es el riesgo cardiovascular global de ese paciente. Porque hipertensión la descubrimos, por ejemplo, independientemente sea hombre, mujer, posmenopáusica, en 40, 50, un hombre, encontramos ese padecimiento, pero ¿qué tiene agregado? ¿Es dislipémico? ¿Es obeso? ¿Diabético? ¿Es diabético o prediabético? ¿Tiene síndrome metabólico? ¿Es sedentario? ¿Es fumador? ¿Consume más alcohol de lo necesario? ¿Tiene un perímetro abdominal que es prohibitivo, por ejemplo, por encima de 98, 100 hombres, etcétera? Entonces, uno evalúa todo eso y hace un cálculo para los siguientes 10 años de cuál es la expectativa, no solamente de expectativa de vida, sino cuáles son la probabilidad de eventos cardiovasculares o complicaciones cardiovasculares. Y uno, comentando esto con el paciente, lo va enganchando poco más respecto a cuál es la importancia de ¿Cuál es la importancia, digo, de considerar el uso de medicación, pero no solamente eso, sino lo que usted decía, adherencia? Y para lograr adherencia, nosotros generalmente pretendemos, haciendo un análisis de cada paciente, individualizando la terapia para cada paciente, encontrar no solamente el mejor fármaco, sino tal vez la mejor combinación y que, de ser posible, el paciente tome, para tratar su hipertensión, una sola tableta. Tenga un componente, dos o más componentes. Interesante. Discúlpeme, mi problema solo. Un tema interesante es el café. ¿Qué tanto afecta el café a la hipertensión? Es un mito urbano que el café tenga relación adversa a la salud cardiovascular. Definitivamente no es así. Está establecido, está publicado, no hay manera de que uno pueda anclar el tema del uso del café con deterioro en la salud cardiovascular. Como todo en la vida, uno debe no ir a los extremos. Unos dicen no tomo porque dicen que no es bueno para la salud cardiovascular. Otros dicen yo me tomo 20 tazas al día. Probablemente mejor es venirse al medio y hacer un uso razonable de una bebida que a quienes nos gusta las disfrutamos. No es malo tomar café. ¿Y en relación a las bebidas energizantes? Yo diría prohibitivas, pero sin embargo se usan. No debería, es más o menos como considerar que el cigarrillo no tenga eventos adversos en el transcurso del tiempo. Entonces, nosotros cuando
tratamos de concientizar a los pacientes sobre una enfermedad que no se cura, como bien decíamos recién, que es ad eternum, lo acompaña a uno mientras vive en el planeta, esta enfermedad requiere de mucha dedicación por parte del paciente, porque no solamente es el uso de la medicación y la adherencia, es cuánto debo consumir de sal, por ejemplo, en mis comidas. Sí, porque interesante, otro factor de riesgo. Está establecido que cuanto más sal consumo, la probabilidad de que menos control tenga sobre la presión arterial no es adecuada. ¿Cuánto de ejercicio debo hacer o no debo hacer en el día? ¿Qué tipo de ejercicio? El tipo de ejercicio, exacto. ¿Cuáles son los tipos de ejercicios que debería realizar un hipertenso? En realidad, más aeróbico, lo que le guste, lo que le guste. Digamos, que siempre es razonable hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio aeróbico. La Sociedad Europea de Cardiología y la Americana de Cardiología recomiendan que una persona adulta debería hacer 150 minutos o cumplir 150 minutos de ejercicio semanal. Suficiente. Usted puede, con el paciente, conversar respecto a qué tipo de ejercicio es mejor. Pero lo que le guste al paciente, natación, trotar, caminar, jugar al tenis. Lo importante es que uno tenga el hábito de hacer ejercicio diario, porque es frecuente, por ejemplo, usted vive en un barrio X de la ciudad de Guayaquil y tiene un supermercado a dos cuadras. Claro. Se ve en el auto, se devuelve en el auto. Dígame. Vamos a ver un corte. Vamos. Pregunta, pueden llamar al 222-1618. Doctor Ricardo, ahora sí un poco mejor. Sigamos hablando un poco del ejercicio. Conversábamos de que el ejercicio no es lo mismo hacer CrossFit que hacer un ejercicio aeróbico, que hacer natación, que hacer pesas. Y usted decía que más recomendaba ese tipo de ejercicio más aeróbico, ¿no? En realidad, para el sistema cardiovascular, lo más adecuado es el ejercicio aeróbico. Y si uno tiene la intención de mejorar masa muscular, evidentemente uno puede hacer ejercicios localizados isométricos, pero por lo menos uno debe dedicar en el día una media hora a ejercicio netamente cardiovascular. Pero con poco peso, ¿no? Dependiendo de cuál sea la capacidad de la persona, porque en realidad la idea es no lastimarse, sobre todo a cierta edad, por ejemplo, por encima de los 50 años, si uno se dedica a levantar demasiado peso, a uno no le va a ir muy bien. Y en cuanto al CrossFit, no tengo muy profundo conocimiento del CrossFit en sí como ejercicio. Es un ejercicio que tiene una parte cardiovascular, pero tiene mucho isométrico. Y lo que he escuchado de personas que lo hacen es que tienden a lastimarse muy frecuentemente por la cantidad de peso que levantan. Usualmente es un ejercicio que lo hacen personas muy jóvenes, que están entre los 18, 25 años. Pero en general, como salud cardiovascular, lo que recomendamos nosotros es por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio que active el sistema cardiovascular. Y como para que la gente entienda estas complicaciones o problemas que puede generar la hipertensión, ¿cuáles podrían ser? O sea, ¿a qué nivel nos más afecta? Es una enfermedad que lamentablemente, como silenciosa que es, el daño que hace uno no puede
conocerlo hasta muchas veces es tarde. Hace pocas semanas nos enteramos en el hospital del caso de una persona por los 50 y tantos años, hipertensa de muchísimos años atrás, había abandonado la medicación por una condición que de pronto no tenía mucho que ver sino con información inadecuada o de descuido por parte del paciente. También el tema económico influye. Sí, es cierto eso. Es medicación costosa. Pero bueno, en el caso de este paciente terminó con un fracaso renal y actualmente se encuentra bajo tratamiento dialítico. Es una condición que lamentablemente en ocasiones se vuelve irreversible. Entonces, esto como ejemplo, ¿y qué es lo que le pasa al sistema cardiovascular cuando la presión empieza a escalar, el paciente no se entera o el paciente desoye las recomendaciones médicas, abandona la medicación? Los daños son múltiples. Vasculares a nivel cerebral, stroke o hemorragia. ¿Qué es el stroke? El stroke es la trombosis de una arteria cerebral. ¿Qué es una trombosis? La trombosis es cuando un ducto arterial en el cerebro se ocluye por una bolita que está formada por una cantidad de células, entre ellas plaquetas, que al formarse dentro del vaso sanguíneo ocluyen la circulación. Yo por interpretarlo para que entienda la comunidad, es como que si tengo una manguera que para darle vida a las plantas, ¿verdad? Tiene que fluir. Tal cual. Solo que acá en el cerebro la arteria lleva sangre. Exacto. Si se lo obstruye, ya el jardín no crece y o usted va por una carretera y de pronto tiene una luz. Se terminó la circulación. Entonces, eso puede ser generado por la hipertensión. Claro. Y también los hemorrágicos, por ejemplo. Hace 4 días, uno de los colegas del hospital envió a mi oficina a una persona, una mujer de 70 años, no lo podía creer, 130 de presión arterial. No se conocía hipertensa. Permíteme comentar ahí un poco. Cuando uno es interno y residente es cuando más toma la presión. Y lo que más me llamó la atención, ver personas que llegaban a la emergencia, caminando, hablando, normales, con presión 220, 180, ¿qué pasó aquí? Y la pregunta es, entonces, ¿la presión arterial no produce dolor de cabeza? ¿O no produce malestar? A lo que identifique. Menos del 6% de la población puede tener algún síntoma vinculado con la hipertensión arterial. Es poquísimo, poquísima la población que tiene mecanismos de alarma para saber que están hipertensos. Muchas veces los pacientes consultan por dolor de cabeza con nosotros los cardiólogos considerando que su presión está alta y su presión es normal. Porque tenemos ese mito urbano de que relacionamos dolor de cabeza con cambios en la presión sanguínea. Y no es así. Claro. Son muy pocos pacientes o personas que tienen síntomas vinculados con la hipertensión. Claro. Pero las crisis hipertensivas, o sea, ¿eso sí generan dolor de cabeza? Las crisis hipertensivas ya como condición patológica ya genera evidentemente algún tipo de síntoma. O dolor de pecho, sensación de falta de aire, o los pacientes hacen edema pulmonar agudo. Es una situación distinta. Pero los que caminan por el planeta con valores de presión de 230, 130, no sienten absolutamente nada. Es una bomba de tiempo. Son unos años. Sí, sí. Ahora dese cuenta lo interesante, porque el ser humano es una estructura biológica maravillosa. Le damos uso y abuso al cuerpo. Él mira la forma como solo intenta balancear situaciones que nosotros desconocemos. Y usted pregúntese, ¿por qué razón gente que camina por el planeta con esa presión no tiene un evento? Así es. Porque probablemente las condiciones no están dadas en ese instante, pero algo le va a pasar, como le comentaba recién. Usted me preguntaba por las complicaciones. Son vasculares a nivel cerebral, hablamos del stroke o la trombosis cerebral y la hemorragia. A nivel retiniano, ceguera, que va asociada usualmente con diabetes, por ejemplo. Correcto. A nivel cardíaco, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar agudo.
A nivel renal, insuficiencia renal, que es gravísimo. Y cada vez vemos más pacientes hipertensos no controlados que tienen cierto grado de disfunción renal. Y a nivel periférico, sobre todo aquellas personas que además de ser hipertensas, inadecuadamente controladas y que fuman, por ejemplo, o son diabéticos, asocian enfermedad ateromatosa de las arterias de las extremidades inferiores. Entonces, si uno hace una valoración de un paciente determinado, el riesgo puede ir de un bajo riesgo a moderado o muy alto. Cuando yo le comentaba esto de evaluar un riesgo global, usted, por ejemplo, establezca, tiene el paciente daño de órgano blanco, que le llamamos, por ejemplo, ya tuvo un stroke o una trombosis cerebral, o ya tiene cierto grado de disfunción renal, ya tiene daño de órgano blanco, o tiene cierta alteración en estructura cardíaca, que nosotros conocemos como hipertrofia ventricular izquierda, que no es otra cosa que el incremento del grosor de la pared del corazón a consecuencia de esa presión. Exacto. Y es una hipertensión concéntrica para adentro. Crece para adentro el músculo. Exacto. Entonces, para que las personas lo entiendan, es como que el corazón se debe volver más musculoso para manejar una presión que es inadecuadamente alta. Como cuando uno observa, por ejemplo, el brazo de un tenista. El brazo que bate la raqueta. Que es voluminoso. Bueno, el corazón hace exactamente igual y uno no se entera de eso. Entonces, cuando hacemos valoraciones de un paciente determinado y establecemos que tiene daño de órgano blanco, es dislipémico, es fumador, consume más alcohol que no necesario, es sedentario, tiene sobrepeso, etc., el riesgo es muy alto. Así es. Entonces, siempre les decimos a los pacientes, usted camina por un andarivel en el que va a encontrar una pared y se va a golpear. Cuando se golpee, uno no sabe qué grado de golpe va a ser, leve, moderado o severo. El tema es que los pacientes, como no tienen síntomas, se despreocupan. Por eso hay que hacer mucha conciencia sobre esto de hipertensión y ausencia de síntomas. La persona tiene que entender, la población tiene que entender que el 30% de quienes habitamos en este planeta somos hipertensos. El 30% de cada 10, 3 personas. Y aquellos hipertensos no conocidos son millones que circulan por el planeta. Y lo más interesante es que aquellos pacientes hipertensos, hipertensos conocidos, que están bajo tratamiento y seguimiento médico, tan solo el 25 o 27% se encuentran en control. Doctor Ricardo, una pregunta súper interesante. Toda la vida existe hipertensión, ¿verdad? Porque antes no se hablaba de la hipertensión. Cuando yo era joven, cuando empezaba, no se hablaba mucho de que tengo hipertensión, hipertensión. Ahora uno va a la calle y mucha gente es hipertensa, de personas jóvenes, de 30, 40, 50 años, que eso antes no se escuchaba. Y mi pregunta viene, ¿qué pasó? ¿Antes no se detectaba la hipertensión o los cambios en la sociedad han hecho de que se generen más casos de hipertensión? ¿Cuál sería su concepto, su opinión al respecto? Hipertensión existió siempre como una patología asociada al sistema cardiovascular. Lo que usted dice es cierto, se incrementó en el transcurso del tiempo la población hipertensa, porque cambiaron los hábitos de vida. Ah, interesante. La modernidad nos hizo extremadamente vagos. Usted probablemente ha visto imágenes en las que, por ejemplo, una persona se encuentra acostada en su cama o junto al coach en su living y así tiene es. El control remoto del aire, el control remoto del equipo de audio, el control remoto de la tele, una cerveza, un trago de whisky o lo que sea, y ahí viene la final de fútbol y lo que sea. La vida. Exacto. Y yo le decía recién, si tenemos que caminar 2 cuadras a un negocio, vamos en el auto. Correcto. Entonces, además, la forma de comer. Comemos demasiado para lo que requerimos. La comida rápida, por ejemplo, es una condición que afecta muchísimo a la salud en general. Y estamos orientando, hace pocos días se celebró el Día Mundial de la Hipertensión, el 17 de mayo. Y tratamos de hacer conciencia cada vez más a la población en general
a través de las sociedades médicas y nosotros en el trabajo diario, de que debemos aprender a comer mejor. A veces consideramos que de pronto pasó en su familia, pasaba 30 años atrás, sigue pasando ahora. Los abuelos no pueden ver delgados a los nietos, los quieren ver redondos, porque redondo significa salud. Si lo ven flaco, ese chico está enfermo, algo le va a pasar. Lamentablemente ese concepto se fue quedando en el transcurso del tiempo y forma parte de la vida cotidiana de las familias. Si uno no es redondito, uno sano no está. Correcto. Y lamentablemente ese concepto es totalmente equivocado. Uno debe tener el peso necesario para la estatura que uno maneja. Correcto. De tal suerte que el índice de masa corporal no vaya más arriba de 25 y no vaya más abajo de 18, que hagamos ejercicio a diario, que consumamos no grasas trans, que no consumamos frituras, que no consumamos azúcares en exceso. Y bueno, y todo es una condición que nos obliga a nosotros, porque la responsabilidad de nuestra parte es fundamentalmente esa. Educar y prevenir, porque uno tiene muchas herramientas para manejar hipertensión o stroke o diabetes, pero el tema no es tratar a los pacientes de una enfermedad que ya tienen. Es que le llegue la enfermedad. Prevenir la enfermedad. Ese es el concepto que nosotros principalmente pretendemos sostener hacia la sociedad. Y doctor Ricardo, ¿y esto de la hipertensión emocional o la hipertensión de bata blanca? Eso es que justo cuando voy al médico se me sube la presión. Y me voy, me la toman en la casa y ya está normal. ¿Qué opina al respecto? ¿Eso existe? Es muy cierto. ¿Sí? La hipertensión de bata blanca la vemos nosotros en la oficina muy frecuentemente. Por eso, en el transcurso del tiempo, las sociedades médicas, analizando lo que nosotros llamamos data de población en seguimiento o los registros, por ejemplo, encontramos que cuando usted le recomienda a una persona o a su paciente que se tome la presión en casa y le traiga, por ejemplo, una secuencia de 25 lecturas en X cantidad de tiempo, usted va a encontrar que esa persona, si no es hipertensa, los valores son absolutamente normales. Pero viene a la consulta y usted lo encuentra con 145-95, por ejemplo. No es frecuente, no pasa en todos los pacientes, pero una buena proporción tienen ese comportamiento porque vienen a la consulta. No sé por qué se apremian en realidad, debe ser de pronto porque, perdón, a veces dicen, no sé qué me van a encontrar, o me porté mal, comí de más, no estoy haciendo ejercicio, correcto, tengo alguna molestia por solo aquí. Solo se autopresiona. Exacto, tal cual. ¿Con qué me voy a encontrar? Le haces un electrocardiograma y piensan normal que le vas a encontrar algo. Eso los apremia un poco. Usualmente les damos 20 minutos de charla para que los pacientes se relajen, pero aún así puedes encontrar en esos pacientes ligera elevación, no siendo hipertensos. Ahora, como concepto, la hipertensión emocional no existe. Alguien que te diga, yo frente a las emociones me hipertenso. Eso nos pasa a todos. Usted discute con su jefe, qué sé yo, no sé, en el hospital. O se pelea con su esposa en casa. Se sube la presión momentáneamente. Es normal. Usted se sube a una caminadora a hacer 20 minutos de ejercicio, media hora de ejercicio, y usted parte de 115, 120 y está a los 15, 20 minutos en 160. Así funcionamos. El tema es que la idea es transmitir a la población una condición que les permita entender mejor esta situación. Que los mitos desaparezcan, por ejemplo, que el café provoca hipertensión, que la medicación provoca disfunción eréctil, o que si voy al médico y tengo la presión ligeramente alta, entonces soy hipertensa. Esas cosas deben trabajarse con el paciente en la oficina. Súper interesante, doctor Ricardo. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Listo? ¿Te parece? Ya regresamos, acompáñenos.
Recuerdo que si tienen una pregunta nos pueden llamar al 222-1618. Si es fuera de provincia, anteponemos el 04. Doctor Ricardo, creo que hemos hablado ya un poco de las causas, las consecuencias, qué sí o qué no. Cuando hablábamos un poco del diagnóstico, o sea, vamos a la práctica. Llega un paciente a la consulta, ¿verdad? ¿Usted cómo investiga si el paciente tiene hipertensión? ¿Cómo le diagnostica? ¿En qué tiempo le toma la presión arterial? ¿Hay ciertos requisitos para tomar la presión arterial? ¿Me puedes explicar un poco más esto aquí? Porque yo estoy entendiendo, y hemos hecho algunos problemas de hipertensión, que la prioridad es la detección precoz de esta enfermedad. Entonces es muy importante conocer un poco cómo se diagnostica esta enfermedad. Sí, sin duda, clarísimo. En la práctica, cuando los pacientes vienen a la consulta, primero, independientemente de cuál sea la razón o el motivo de la consulta, una buena parte de ellos vienen simplemente por el hecho de tener una consulta médica que no hicieron hace muchos años. Usted hace una entrevista, usualmente la entrevista les dedicamos unos 15, 20 minutos para entender cuál es el contexto de esa persona respecto a sus hábitos, a su forma de vida, en qué trabaja, cómo se desempeña, qué es lo que come, etc. Y luego de eso pasamos al área de examen. Hacemos un electrocardiograma. Como usted sabe bien, es una de las herramientas que nos permite, no tiene mucha sensibilidad, pero en ocasiones uno puede encontrar cambios en la morfología del electrocardiograma que uno lo haga sospechar que ese paciente tiene cierto grado de hipertrofia, engrosamiento del músculo cardíaco. Lo examinamos pulsos, precordio, abdomen, pulsos carotidios, y sentados les tomamos la presión. ¿Influye que el paciente vaya tomando café o que haya estado trotando después del gimnasio? ¿O le puede tomar la presión así el paciente o...? Lo más adecuado es que el paciente, independientemente de qué haya venido haciendo, esté en reposo. Por eso nos tomamos tiempo en la entrevista, por lo menos 15 minutos. Mínimo 15 minutos. Bueno, al examinarlo, lo sentamos, que los pies del paciente se encuentren en una superficie rígida, muy bien sentado, los brazos en posición anatómica, relajados, y tomamos en un brazo y en el otro, con una diferencia de 2 minutos. Si los valores son normales, el paciente, luego de la entrevista, va para su casa. Y hacemos recomendaciones respecto a, por ejemplo, si no hace ejercicio, si está con sobrepeso, recomendamos esas cosas, o sobre la alimentación. Si lo encontramos con cifras altas de presión arterial, entonces, ahí viene el tema. Usualmente, uno puede acelerarse un poco respecto a decir, como tienes 140-90, eres hipertenso, te voy a poner en medicación. Y casi siempre le erramos. Porque si uno considera que en una sola lectura, en una sola visita, o mejor dicho, en una visita, pero 2 o 3 lecturas, uno encuentra una diferencia de 5 o 6 milímetros, 143, 93, 145, 95, y uno dice, eres hipertenso, le aseguro que uno le va a errar. Entonces, conversamos con el paciente y le decimos, encontramos esto, vamos a hacer lo siguiente, voy a pedir unos exámenes para ver cómo está su parte cardiometabólica, qué pasa con su colesterol, con su ácido úrico, etcétera, con su glucosa, con sus lípidos en general, y lo entrevistamos en 4 semanas. Si el paciente es sedentario, por ejemplo, le aconsejamos que haga algo de ejercicio, tan solo caminatas, que baje el consumo de sal en la dieta, que es importantísimo. Y si en esas 4 semanas el paciente a su vuelta viene y le encontramos valores iguales o más altos, uno puede decir con bastante certeza que ese paciente es hipertenso y comenzar medicación. ¿El diagnóstico de hipertensión se puede hacer solo con la toma de presión o es necesario hacer este monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el MAPA? En ocasiones es muy importante hacer monitoreo por 2 cosas. Porque el andarivel en el que uno tiene certeza diagnóstica es, por ejemplo, el paciente con 150-100. Muy poco probable que uno le erre el diagnóstico con ese valor de presión, con 130, 150, por ejemplo,
perdón, 150, 130. Es muy poco probable que uno le erre. Pero si está en lo limítrofe, lo mejor es esto, o uno le ofrece al paciente que se monitoree en casa, si tiene un equipo de esos que se usan en casa, que son bastante fiables, y que te llame, por ejemplo, en 2 semanas y te haga saber la secuencia de presión arterial. Si la secuencia de presión arterial tiende a ser limítrofe, uno les aconseja hacerse monitoreo ambulatorio con los equipos nuestros. La fiabilidad diagnóstica es altísima. La posibilidad de error diagnóstico es prácticamente cercana a cero, excepto que el paciente se retire el equipo, se manosee el equipo y no se hagan las mediciones necesarias. Pero esa es una forma de develar el misterio. Uno corre la cortina y dice, eres ciertamente hipertenso por el comportamiento durante las 24 horas, eres hipertenso porque en el día te portas muy bien, pero en la noche tu presión no desciende, y eso es hipertensión arterial, o tienes una presión en las 24 horas que no dice absolutamente nada respecto a necesidad de tratarte. Eso es súper interesante porque hay pacientes que pueden tener durante el día la presión arterial normal, pero resulta que en la noche, cuando nadie se toma la presión o nadie va al médico, ahí la presión se puede elevar. Eso es lo interesante del monitoreo, que nos permite ver una fase ciega del día a día de cada ser humano. Cuando dormimos, yo te decía recién, normalmente la presión desciende 10-15% de los valores promedios diarios, porque evidentemente uno está profundamente dormido, los sistemas están en ralentí, como los autos, por ejemplo, cuando no los aceleras, y la presión desciende. Pero hay una población no despreciable de pacientes que llamamos non-dipper, en quienes no desciende la presión arterial o al contrario sube, y esos pacientes son hipertensos y tienen tanto o más riesgo respecto a eventos cardiovasculares que aquellos pacientes que tienen comportamiento de hipertensión en la fase de actividad. Entonces, realmente que sí será un complemento a este monitoreo ambulatorio. Sin duda. No les hacemos a todos los pacientes. Lo recomendamos en los pacientes en los que uno tiene dudas respecto a la presencia de la enfermedad. O con factores de riesgo asociados. Tal cual. Y en aquellos pacientes en los que ya lo pusiste en medicación y quieres saber, por ejemplo, a las 8 o 12 semanas si están muy bien controlados. Porque eso es importantísimo. El paciente... ¿Cuál es la secuencia que nosotros usamos, particularmente yo? Si establezco que el paciente es hipertenso, le ajusto medicación, elijo medicación y lo cito en 2 semanas. En 2 semanas ese paciente con la medicación elegida, la combinación elegida, la dosis elegida, debe tener una muy buena respuesta, si se portó bien, a las cifras de presión arterial. Si es así, el paciente en las próximas 12 semanas no necesitaría visitarte, o 16 semanas. Les aconsejamos, después de eso, una visita 3 veces por año y la recomendación, bajar la cantidad de sal de la dieta, hacer ejercicio, bajar de peso, promover salud respecto a lo que significa el hábito tabáquico como condición nociva para la salud en general, reducir el consumo de alcohol y, si son gorditos, barrigones, que bajen de peso. Qué interesante. Doctor Ricardo, no quiero que se quede por fuera esta pregunta. Ahora se habla mucho del bienestar, de estar bien, de ser proactivo, de ser positivo, y también se habla mucho del tema del estrés laboral, de los pacientes quemados, o sea, quemados laboralmente me refiero, ¿verdad? La pregunta es, ¿estos estilos de vida en ese aspecto influyen en la hipertensión tanto desarrollándola o tanto empeorándola o mejorándola en el caso de la parte de bienestar? Sin ninguna duda. Científicamente estrés, comprobado me refiero. ¿No? Sí, sin ninguna duda. El estrés es un pilar importantísimo respecto a las condiciones que uno debería modificar con el propósito de tener bienestar. Porque uno se aboca... Las responsabilidades de todos nosotros son muchas. La laboral, la de tu familia, las personales, etc. A veces las personas exigen más de lo que necesariamente es recomendable, necesario, y no se dan cuenta de que responden frente a condiciones que son sus obligaciones planteadas hacia la vida, pero no se preocupan de lo que uno mismo debería recibirse
o darse, mejor dicho, para tener una mejor condición de salud. Entonces, ofrecemos tiempo, todo el tiempo del mundo, a tu trabajo, a tus obligaciones, pero le dedicas poco tiempo a ti mismo. Tienes muy mala alimentación, tienes lo que me decías acerca de tu papá respecto a eso. Tengo que trabajar, 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 trabajar. Y nunca frenas. O el tiempo de frenado o el tiempo de relax es menor. Todo eso significa una liberación de sustancias y hormonas en tu sangre que alteran absolutamente el bienestar de tus arterias y consecuentemente uno lo enferman. No es la condición que genera hipertensión, el estrés, pero es un factor no despreciable. Por eso cuando uno encuentra tiempo para poder echar un cable a tierra, salir de la ciudad, ir al campo, encontrar un tiempo en el que uno pueda dedicarse a su familia y a uno mismo. Eso es absolutamente beneficioso. Realmente no tiene valor todo el tiempo que uno pueda tener para dedicarse a sí mismo con el propósito de bajar la intensidad de la vida diaria. Qué interesante. Doctor Ricardo, ha sido un programa excelente, súper interesante. Y pienso que la comunidad ha clarificado bastante sobre la hipertensión. Primero, disculpas por mí. Al contrario. Todo durante el programa, ¿verdad? Pero realmente estoy muy contento. Doctor Ricardo, ¿dónde lo podemos buscar ahora para que los pacientes puedan llamarlo, consultarle algo? Mi oficina está en la Clínica Kennedy del Policentro. ¿Sus números de teléfono? El de mi oficina, 2280-254. Muchas gracias, doctor Ricardo. Realmente, el día de hoy ha sido un tema muy interesante. La hipertensión es un tema de impacto social, es muy manejable. Espero que hayan servido todos los consejos que les dio el doctor Mármol y le doy. Por esta vez les pido disculpas una vez más por la tos del programa, pero váyanse con el consejo. La hipertensión hay que detectarla, hay que tratarla y hay que mantener el tratamiento a través de los años. Bueno, será hasta un próximo programa. Y un gusto haber estado con ustedes. ¿Sabías que? Si no sigues un tratamiento para la hipertensión, esta puede llevar a muchas afecciones médicas. Estas incluyen enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas en los ojos y otros problemas de salud.